Tal buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Eh, refresquenme la memoria de dónde nos quedamos, no? Ya vimos esto, si va de del del conformismo con el destino en el caso del pobre y de la inconformidad conductual en el caso del rico, si lo vimos esto ya o lo anterior Ya vimos las dos diapositivas, profe. Las dos, ya. Sí, ya. Eso ya. Creo que también eso ya. Y lo de la riqueza absoluta contra la relativa, creo, creo que ya también, ¿no? O sea, aquí hablaba Wilkinson que digamos que es tan malo ser pobre como sentirse pobre, porque eh, si el vecino compra un coche del año y yo tengo el coche viejito que es de siempre, eh, aunque yo sigo siendo rico, valga el término. Porque tengo coche, y los que no tienen coche, pues eso sí que están pues más pobres, ¿verdad? Pero me comparo con el vecino, pues, eh, y hablaba de que eso es un factor que enferma, tanto psicológicamente como fisiológicamente. O sea que no hay una relación tan fuerte entre la riqueza absoluta, sino que es más. Más este fuerte la, la, la relativa, ¿no? Por ejemplo, me decía un, un pariente que un día que, fue, un día que fui a Estados Unidos me decía: me llevó a las casas de los pobres, esas casas se las pone el gobierno, de alguna manera les apoya, les dan subsidios, y no se diga a los nativos americanos, les dan subsidios, les dan dinero. En, sin trabajar porque eh, son ente, entre comillas los dueños de la tierra y que se lo gastaron todo en alcohol. Bueno, pues, está bien, pero este eh, eh, Wilkinson, que pues, es el, uno de los grandes estudiosos de, del tema, que, que hizo la gran investigación de Whitehall, longitudinal que duró muchísimo tiempo, habla de que tiene más poder el, el, el que me compare con el rico, este, teniendo poquito menos que él, a que yo diga, wow, qué rico soy con tantas cosas que tengo, ¿no? Tengo salud, tengo vivienda, tengo agua potable. Eh, hace poquito, eh, ayer, de hecho, publiqué, lo, eh, y de hecho vamos a ver más adelante cuáles son los... Grandes problemas del mundo eh, en cuanto a salud, y uno de ellos está en África, que es el agua potable, no tiene agua potable ni alcantarillado. Van a hacer sus necesidades allá en el arroyo, este, o bien este, en la calle, eh, y, y, y la otra, el agua, pues no es potable, o sea, llueve y se hacen charquitos y de ahí agarran el agua. La ONU les repartió popotes. Que filtran el 99% de las bacterias, pero no el 100%. Entonces, y miren, nosotros aquí en León, eh, vinieron a hacer un estudio sobre el agua de León, de, de, de nuestra ciudad, y, y llegaron a la conclusión de que no tenía microbios, no tenía microorganismos, es un agua de mucha calidad. Es un agua dura, no, no, no espuma tanto como. Otro tipo de agua porque tiene sales, la hierba si se, se, se siente la sal, pero pues es un agua muy muy buena. Puedes beber de la llave y no te enfermas. O sea, este, imagínate, da la llave, y sin hervir ni nada. Es más, los garrafones que compramos en la tienda, en Oxxo, en donde en esos lugares, este, los llenan con agua de la llave. Y, y, y no se escandalicen, el agua de la llave es totalmente potable, así que bueno, para que vean, entonces no nos damos cuenta de que somos ricos, pero a eso sí nos comparamos, ah, a mí el de enfrente tiene el coche del año y yo no. En fin, este, para Wilkinson ese era un problema que generaba, eh, pues en parte depresión, en parte estrés, que, que los familiares vean que no progresas, que, que tus hijos no van a buenos colegios o bueno entre comillas buenos colegios o sea colegios ricos de ricos no y este y, y pues que todo esto te enfermaba no o sea la riqueza relativa que que, que, que es un asunto muy diferente a la, a la absoluta porque si nos si vamos haciendo un comparativo con áfrica yo creo que estamos más cerca de Estados Unidos que de áfrica en África, tienen, en, en, perdón, en, en África no tiene agua potable, no tienen este, eh, forma de calentar el agua para hacerla potable, ¿verdad? No tienen gas, no tienen este, pues, cosas mínimas, ¿no? Este, En Estados Unidos pues tienen casi todo lo que nosotros tenemos, nada más que ya ganan más dinero. Allá tienen McDonald's, tienen, bueno, pues todo lo que acá existe pero ya ganan mucho mejor. Sus casas son, pues tienen eh, el patio, eh, la entrada a la casa es un, una zona jardinada muy amplia. Casi no hay ninguna casa que, te, que no tenga su cocherota, tiene su garage, o sea. Y bueno, son casas que además están hechas con, con una ingeniería más avanzada, son casas casi de cartón, pero no se las lleva el viento. A menos de que llegue un huracán, un huracán tipo Catrina, ¿verdad? Pero bueno, este vamos a seguir con, con esto. Ve, vean, por ejemplo, les decía el, en el siglo pasado, eh, pues la, el rico tenía una bandejita ahí con agua, porque no había agua potable, no había agua en la llave. Y ahora, pues imagínense, tenemos agua en la llave, excusado, espejito para, eh, para que las mujeres se pinten y el hombre se se arregle o se pinte también este el cabello qué sé yo eh, la regadera o sea eh, bueno en fin tenemos mucha riqueza nada más por el hecho de, de estar en occidente no eh, bueno desde otro punto de vista se, se ha hablado de, de de la ventaja biológica en psicología de la salud y en qué medida ser mujer o ser hombre es, un, es una ventaja que ya de por sí te da salud. A ver, ¿Quién me ayuda a leer esto? A ver, déjenme ver quiénes están aquí. Uy, son un buen. A ver, pues el que quiera o la que quiera. No veo hombres. Creo que había admitido a Cristian, pero pues ya no lo veo. Soy la ratita. Yo, yo leo si quiere. Ah, perdón. La ratita. Bueno, no bueno es que Ventaj estás cómodamente ¿Ceo? sentado. Sí, pero ciego. <laughs> Adelante. Eh, ventajas biológicas. Tal vez la explicación más evidente de las diferencias de salud entre varones y mujeres es que existen diferencias biológicas. Nacer mujer trae consigo una ventaja biológica natural en cuanto a la longitud a la longevidad. Algunos han sugerido que estas diferencias pueden ser genéticas debido a las diferencias de los sistemas de los varones y las mujeres. Por ejemplo, parece que las mujeres tienen una mayor resistencia a las infecciones que los varones a lo largo de su vida. Bueno, aquí hay un detalle interesante. ¿Por qué la mujer vive más años? Eso ya no es ningún misterio, ¿eh? ni, ni, ni es algo que, que estemos acabando de descubrir. Pero en todas las sociedades humanas, la mujer vive de cuatro y medio a seis años más que el hombre, en promedio. O sea, la mujer entierra al hombre, casi siempre, al marido, pues. No, no, no porque se autoviuda, no porque le dé veneno, pues, o sea, sino porque se, pues ya, no, 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 no tenía más, más vida que dar el hombre, ¿verdad? ¿Pero por qué? Bueno, esa es una gran pregunta. Bueno, el, los eh, estudios eh, de, de avanzada de última generación hablan de, de, del cromosoma, el cromosoma doble X que tiene la mujer contra el XY del hombre. De entrada, el, el Y del hombre tiene una patita que le falta para que sea X, ¿verdad? Y toda esa patita está llena de genes con instrucciones precisas de qué hacer ante un tumor, de qué hacer ante un problema de este tipo, de aquello. Y nosotros nos damos esas instrucciones. La mujer sí los, las tiene. Y luego hay otra otra explicación más. Como la mujer tiene doble X, si sale defectuosa una de las X, la, la X de al lado los, la sustituye. Y como el hombre tiene XY y sale defectuosa una X, pues no puede sustituir la Y a la X. O la X a la Y tampoco. O sea, fíjense. O sea, no, no hay forma de. Qué, qué bueno es tener doble X, ¿no? Porque se pueden sustituir. Es como si tuvieras dos hermanas gemelas. Un, este, una sustituye a la otra en el trabajo y no hay bronca. Pero son diferentes, pues luego, luego los cachan, ¿no? Entonces, hay, hay muchas ventajas biológicas por ser mujer. De hecho, se sabe que cada 10.000 mil años, más o menos, este, todos los cromosomas del hombre se, se extinguen. Y, y, y lo, el, único que, el único que sobrevive es el de la mujer. De hecho, los estudios que han hecho sobre los antecesores, el cromañón, el neandertal y más hacia atrás, este es de, de, de puro genoma de mujer. Porque no sobrevive el del hombre, o sea, la Y no sobrevive. Más o menos a los 10.000 años se pierde la Y. Digo de generación en generación me refiero. Entonces esto, para que vean, otro dato más, otro dato más, lo, el, el, el estradiol, que es una hormona muy importante en, en el caso de la mujer. Este, que, que se implica en el ciclo menstrual es cardioprotectora evita que se peguen en las arterias este, la grasa puede ser gordita la mujer pero no tiene grasa en las arterias el hombre pudiera estar flaquito fíjense con poquitita panza y, y todas las arterias llenas de cochambre porque la testosterona hace lo contrario que el estradiol o sea, la testosterona hace que se acumule grasa dentro de la arteria. O sea, no, no en la zona abdominal, en, en, la, en la arteria. Pues, entonces eso explica por qué el infarto al, al miocardio primero le da al hombre y cuatro, cinco, seis años después a la mujer. O sea, fíjense qué, 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 qué padre es haber nacido mujer. Y bueno, no se depriman los que son hombres. Eh, pueden hacer ejercicio, no comer nunca grasas este puras verduras, eh, pepino, este chayote, papaya, no papaya no porque tiene mucho azúcar. Este, ¿qué más? Este, pues sí, este, zacate, todo ese rollo. Igual, igual, y más o menos ahí se mueren al parejo que una mujer que no coma eso, porque si la mujer también come eso, pues también ya nos va a ganar. Así que de todas maneras estamos bien fregados. Bueno. Así que ya, yeah, eh, eh, pero bueno, este mi buen Cristian, este, sí, si, sí si esperan, hay esperanza, Hay muchos acate en el, bueno, ahorita no porque estamos en época de sequías, pero ya saldrá. Eh, a ver qué, ¿qué más? El, ah, ahí les estaba poniendo la una especie de, bueno, lo que es este, ahí la zona del, del útero, ¿no? De la masa, más abajo, pues de las trompas de falopio como flores, y abajo dice female, female magic, o sea, eh, eh, mujer mágica o algo así, ¿no? Eh, a ver, ¿quién me ayuda a leer esto? Eh, estrógenos protectores. El estrógeno, pues es todo el conjunto de, de hormonas este, de la mujer, que no es una, son muchas, ¿no? La principal es el estradiol. Este, a ver quién me iba a leer. Eh, ¿Quieren yo, profe? Ajá. Otras bueno, estrógenos protectores. Otras explicaciones biológicas hacen referencia al papel de nuestras hormonas sexuales. Unos elevados niveles de estrógenos en las mujeres parecen retrasar la aparición de enfermedades cardiovasculares al reducir la tendencia a que se formen coágulos y, a mantener, y al mantener reducidos los niveles de colesterol en la sangre. A medida que los niveles de estrógeno disminuyen durante la menopausia, aumenta el riesgo de que las mujeres de, de padecer enfermedades cardiovasculares, lo que indica una reducción del efecto protector de los estrógenos. Sí, nada más que en Occidente, cuando la mujer entra en la menopausia, le dan suplementos. <laughs> Así que el hombre de todas maneras que se briega. Pues, porque los suplementos que le dan son precisamente estrógenos. Así que sigue tomando estógenos hasta que muera y esos estógenos siguen protegiéndola. Claro, hablamos, si en África, pues ahí ya no hay ni médicos, ni hospitales, este, pues que les van a andar dando suplementos, ¿no? Pero ahí así, ahí así, de cualquier manera tiene más problema la, la, la mujer de vivir más en, en África, porque desde que empezó su ciclo menstrual hasta que terminó. Todo ese tiempo fue protegida por el estradiol. O sea, tuvo treinta y tantos años siendo protegida por de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Y bueno, ya sí, si, si ya no se sigue tomando los suplementos, ya no sigue siendo protegida. Pero fue protegida. Y ya no, y, es, y sus eh, eh, arterias no tienen cochambre, por así decirlo, ¿verdad? Porque es otro el, el término que se el ateroma, ¿no? Y bueno, ahora la testosterona es al revés. Ahí les puse la, la, la diapositiva de de, 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 del hombre. Bueno, a ver, ¿Quién, ma, quién me ayuda? ¿No, el, no llegó Osvaldo? Creo que no. A ver, pues, este, quien quiera? ¿Quién gusta? Ah, sí, se sí, dice Osvaldo, sí, ya me acordé. Es el eh, Shrek. Sí, no, que el micrófono está, eh, no funciona bien, como que me corta. Bueno, o alguien más, este, o yo no leo, pues. Si sí, quiere yo, a ver si no se oye mucho ruido. Eh, Testosterona, factor de riesgo. Por el contrario, los elevados niveles de testosterona entre los varones aumentan el riesgo de coágulos en la sangre, lo que puede contribuir a, al desarrollo de ateromas y puede desencadenar un infarto al miocardio. Matil y Stern en 1979. Una segunda causa biológica aparente del desarrollo de más enfermedades entre los varones es que tienen una mayor respuesta fisiológica ante el estrés que las mujeres. Los hombres suelen mostrar mayores incrementos de hormonas relacionadas con el estrés, de presión arterial y de colesterol en respuesta a factores de estrés que las mujeres, lo cual aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, cualquier diferencia. Cualquier diferencia de la reacción al estrés puede ser más el resultado de una exposición a largo plazo de diferentes tipos de estrés entre personas de distinto sexo que de diferencias biológicas. Bueno, eh, obviamente que si una mujer está en un trabajo súper estresante y un hombre pues, es millonario y no tiene nada que hacer más que jugar el golf y atinarle al, con la pelotita al no usar la banderilla, ¿no? pues va a estar más, más este, presionada la mujer eh, individualmente no va a ser va a tener más estrés el hombre pero bajo condiciones este, normales o naturales de una mujer trabajadora un hombre trabajador el hombre eh, eh, se le detona el estrés y no lo puede frenar ese es un problema que tenemos los hombres no tenemos se les llaman enfriadores o también se les llaman inhibidores de hormonas de estrés, ¿verdad? La, la mujer tiene inhibidores de, de, de muy alta calidad. La mujer, por ejemplo, se puede deprimir. El hombre no. En, la, en el en el en el hombre que parece deprimido está estresado. Fíjense, o sea, el hombre es una, una, una diferencia biológica interesante. El hombre que, que, que da la impresión que está deprimido en realidad, en realidad está estresado. Y es que es tan eh, sutil la diferencia entre depresión y estrés que se confunden, ¿no? Y es, es raro ver una mujer este, que tiene un proceso de estrés muy largo. Y usualmente se deprime. Y la depresión corta el estrés. Y corta todas las toxinas, todas las eh, cosas este, negativas que conlleva el estrés, que son hormonas súper tóxicas. No se diga el cortisol. Esa es una, una hormona súper tóxica que, que daña todo el sistema, todos los sistemas los daña casi. Y la mujer lo corta cuando se deprime, porque la mujer sí se deprime de veras. Y el hombre, digo, también el hombre se puede deprimir, o sea, no, no es que el hombre no se pueda deprimir, pero en general, mucho proceso que parece de depresión, o sea, un hombre que lo ves lento, hablando lento, que casi no sale trae mucho estrés por dentro y, y es un estrés que, le, que lo inhibe. No es, un, no es en sí depresión. Entonces, la testosterona hace que, como dice el refrán, que te calientes pronto y este, que te enojes pronto, pues. Y en el caso de la mujer, este, su respuesta eh, eh, fisiológica es mucho más suave y aparte, eh, en caso de que persista, se deprime y la depresión la salva. Porque corta los, los sistemas eh, eh, de toxinas de, 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 del estrés, porque el estrés mata. Este, y bueno, este, entonces eh, eh, el estradiol cardioprotector, la testosterona, ¿qué le podemos decir? ¿Cómo le llamamos? Cardiodestructor <laughs> o, car o, o qué nombre sería. un eh, factor de riesgo, factor de riesgo de coronario. Ahí está la diferencia, bueno. Se, eh, eh, pasan muchos años y se ven los promedios de vida. Y el hombre en México vive eh, eh, su esperanza de vida son setenta y ocho años, de la mujer casi, casi ochenta y cuatro y medio, ochenta y cinco casi. Es, hay, hay una diferencia enorme en Estados Unidos, pero por tanta droga que les dan allá, tanta pastilla, no los dejan morir. Allá de ochenta años andan como si nada en la calle mujeres y hombres y bueno no se diga las mujeres como si nada ¿eh? Eh, eh, bueno están este eh, aparte del caucásico el, 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 toda la gente que viene de Irlanda de Inglaterra de Francia de Noruega de toda esa zona que poblaron Estados Unidos en un inicio son gente que tiene más longevidad eh, en cambio, el, 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 el indio americano no tanta, tenía menos esta longevidad. Entonces, por eso en Estados Unidos, pues la esperanza de vida es mucho más amplia. Claro que en Estados Unidos hay mucho latino, eh, mucha gente de otras razas, pues. Eh, pero en general, eh, sí, más o menos hay como unos cinco años de distancia entre, entre la esperanza de vida de, del americano común al mexicano común y no se diga el mexicano de Oaxaca de, de Chiapas o sea que sus condiciones de vida pues son mucho menos favorables ¿no? Tien, tienen mucho más infecciones el, el mosquito que transmite eh, pues tan, tan, tanta enfermedad ¿no? Eh, tanto animal que hay ahí rastrero acá caps pues, muy poquito ¿no? en fin este bueno déjame le paso a la que sigue eh, eh, ¿Por qué tiene que ver esto con la, con la psicología de la salud y la psicología clínica? El les decía, el puente entre, entre la psicología y la medicina, pues es la psicología clínica. Este, es que la conducta, una conducta de un ser humano lleva a, a una enfermedad. Y la conducta es psicología, el proceso mental que te lleva a realizar la conducta, pues es psicología. Ni modo que sea medicina. Pues, ¿Verdad? Pues también es, podemos decir que es un poco proceso mental biológico, ¿no? Pero en general, este, eh, proceso mental y conducta, pues es psicología. Entonces, este, a ver, ¿quién me ayuda a, a leer? ¿Quién continúa? Eh, pues, eh, como que no se anima a nadie. Bueno. Miren, otra evidencia empírica de que estas diferencias de sexo en la mortalidad se deben únicamente a cuestiones biológicas proviene de los estudios que demuestran que hay claras diferencias en las conductas saludables entre varones y mujeres. En 11 de las 14 categorías de conductas de riesgo para la salud no específicas del sexo, estudiadas por Powell y Greener, Anderson y Morphy, incluyendo fumar, beber, conducir al estado de embriaguez, no emborracharse, no abrocharse el, el cinturón de seguridad, perdón, y no hacerse chequeos médicos regulares, aparecen que a los hombres las ejecutan más que a las mujeres. O sea, el hombre fuma más, bebe más, le gusta conducir en el estado de ebriedad, <laughs> no se abrocha el cinturón de seguridad, la mujer sí. No se hace chequeos médicos regulares. O sea, el hombre, nada, pues como que te das miedo entrar a un hospital, ¿no? Este o, o bueno, en cambio, la mujer, ¿no? Pues ella se va a checar. O sea, y eso es algo bien importante. El, el, el cáncer de próstata, uno de cada dos hombres, o pues sea, estamos hablando del 50%, después de los 70 años, de, de, tiene la probabilidad, probabilidad del 50% de, de desarrollar cáncer de próstata. Y después de los 50 es una de cinco. O pues sea, estamos hablando de que es, híjole, altísimo. Sí, yo ya me hice la prueba del antígeno prostático hace un año. Este, no, hace poquito, hace como cinco meses. Y salí bien, afortunadamente. Pero bueno, este, tengo 54 años. O sea, fíjense, ya la, la, el, 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 el caminar para, para ese. Después de los 70, uno de cada dos es muy, muy alto. Eh, en fin, bueno, este. Entonces, la mujer se, se, este, tiene conductas que son, que se les llaman inmun, in, eh, hay como, ahorita les, les digo el nombre con, concreto, que se les llaman las conductas que previenen o que favorecen la salud, que, que son conductas de todos los días y que van a ser aproximando a que la mujer sea más saludable y a que el hombre sea menos saludable. El hombre bebe más alcohol, el hombre este, fuma más, también hay mujeres que fuman, también hay mujeres que beben, pero son más mesuradas. Eh, 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 la mujer sí está, eh, en general la mujer pues bebe, no, bebe, no bebe tanto que el hombre, porque aparte la mujer no aguanta tanto que el hombre, ese es otro detalle. El hígado de la mujer no procesa tan rápido el alcohol y el hombre pues toma y toma y toma y como que no, parece que no le hace nada, ¿no? Pero sí, 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 le, sí le genera efecto. El hombre está consciente, parece que está bien, pero sus reflejos están en cero. Porque el, 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 lo, lo primero que se envía es el cerebelo y no nos damos cuenta. Entonces la mujer no, no maneja en estado de debilidad. La mujer sí se pone el cinturón de seguridad. O sea, la mujer es más este, educada en ese sentido. Entonces por eso se van sumando factores de ¿Por qué? Y luego en los promedios nos sorprendemos, ah, chis, la mujer vive seis años más que el hombre, que no eran cuatro, no, son seis ya, porque se van sumando muchos factores. Desde, les digo el estradiol, el, el, los inhibidores este, del estrés, que se le llaman enfriadores alfa, este, el, conductas positivas, la mujer prefiere la ensalada cuando va al, al, al restaurante con el marido o con el novio, con quien vaya. No, y a mí me traigan una ensalada y el hombre, no, a mí te traigan una doble bacon, con doble bacon y con doble, o sea, tocino y, y bien grasosa la hamburguesa. O sea, ahí están, pues, son conductas, son conductas de riesgo. Pero no, no lo parecería, bueno. Si, si un día vas, si un día a la semana vas y te comes, ah, pues no pasa nada, ¿Va? Un día al año no hace daño, pero... Todos los días, unos filetotes y, y llenos de, de, de unos bordotes de grasa, pues obviamente que se, se van sumando factores y pues, tarde que temprano explica eso muchas cosas, ¿no? También los hombres se encuentran más frecuentemente que las mujeres con condiciones laborales adversas. Y ese es otro da, dato que yo no sabía. Bueno, aproximadamente el 6 o el 7%, más o menos de los varones beben alcohol en exceso, en comparación con el dos de las mujeres. Cuando el hombre tiene problemas en su trabajo, se va a la cantina. Cuando la mujer tiene problemas en su trabajo, muy raramente se va a la cantina. Más bien se lo platica a otra mujer. ¿Sí? Este, además, es más probable que las mujeres coman pan integral, frutas, verduras, al menos una vez al día. La mujer come fruta y verdura una vez al día cuando menos. Y ya con eso es un factor. Imagínense, a, a 50 años pues es un factor súper protector. ¿Verdad? El pan integral, pues obviamente la fibra. Y el hombre, pues pan blanco, este... Le dan la hamburguesa y le quitan el jitomate y la lechuga. Se lo quitamos, ¿no? Y la, y la tiramos. Y la mujer, al contrario, no, ¿No me le pone otra de, de lechuga, bueno. Este, eh, y bueno, y el hombre, ah, eh, otro detalle interesante es que la mujer cuida mucho que la leche no esté grasosa, la leche eh, semidescremada o descremada, y el hombre, no, así entera, bueno, está bien. Entonces son conductas que se van sumando, y la probabilidad, pues al rato, en, se entiende por qué son seis años ya. Anteriormente yo me acuerdo que cuando era niño, en la primaria... Estudiaba que eran cuatro años y medio lo que nos llevaba a la mujer. Y no, ahora son seis años. Ya, ya, ya cambió la estadística. Bueno, este por otra parte, aunque la tasa de consumo de tabaco es superiormente de adolescentes, eh, dice que, 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 que más mujeres adolescentes fuman que hombres adolescentes. Eh, pero es a corto plazo porque a, la, a largo plazo el hombre sigue fumando y la mujer usualmente tiende a tener al, algún sistema que, le, que 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 le inhibe o que le hace no eh, pues sí eh, restringirse de esta droga que es muy adictivo el cigarro casi el que fuma ya no lo deja eh, pero la mujer eh, saca fuerzas de flaqueza y deja el cigarro o sea, y el hombre, pues, es más difícil que lo logren. Entonces, sí, vamos viendo aquí, porque este es un capítulo del de, de libro de Psicología de la Salud que habla sobre las diferencias de género, o sea, de sexo. Yo digo que no se sé debe decir sexo, sino género, pero bueno, está bien. Se, 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 se entiende, ¿no? ¿Por qué no debemos de decir sexo según yo? Porque sexo es si tiene pene o si tiene vagina. Y género es eh, eh, el estatus social de ser mujer o de ser hombre, porque hay, hay, hay hombres que se operan, igual también mujeres que toman hormonas y, y cambian de, de género. Y yo, yo digo que valdría más la pena hablar de, de género que de sexo, pero bueno, está bien, se entiende de cualquier manera. Y, y aparte son casos más bien atípicos. Ahora eh, según que les había hablado de lo que decía Víctor Franco? Si, si te despiden, pues sé optimista, porque lo que más daña a un a un este a ver, espérame, alguien me está hablando por el chat. Ah, están ahí como que teniendo algún tipo de conversación, Osvaldo y, y Anita, bueno. Este, miren, eh, 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 lo que dice Víctor Frank es cierto: o sea, si, si te despiden, busca a, a, la a la vuelta de la esquina un trabajo y me da chance de trabajar gratis, porque lo que le, le duele al desempleado es, es este saber sin inútil, saber que no, que no tiene eh, la, la posibilidad de, de llevar recursos a su casa. Eh, toda una serie de ideas que le vienen, inclusive es tan potente este asunto para un hombre tan dañino que, que finge que va a trabajar, agarra el, el, el autobús y le dice a la esposa que va a trabajar, y así puede durar dos, tres meses fingiendo que va a trabajar, porque le pega durísimo saber que está desempleado, y obviamente, pues tarde que temprano se, se sabe, ¿no? Entonces, es actualmente sabemos que, que mental y físicamente daña mucho no tener un empleo. Hay un efecto muy negativo hacia la salud. Alguien diría, bueno, por ejemplo, ahorita lo estamos viendo con el COVID, que, que, que estamos en un pseudoempleo, por así decirlo, porque no agarro el coche, no me baño, no me, digo, sí me baño, pues, pero no me pongo mi, mi traje, mis zapatos, no los lustro. Así como salgo de la cama, me vengo a la sala, ¿no? <laughs> Aquí al, al, a donde estoy. Entonces, este, pues como si no tuviera empleo, pues. Y obviamente, la, mucha gente está súper aburrida y deprimida, pues no se diga, pues. Entonces, es mucho mejor tener un trabajo, saber qué va, que te preparas para que la sociedad te vea, qué sé yo. Entonces, este, bueno. A ver quién me ayuda con muchos de los estudios. ¿Quién más? Eh, Alguien que... Adelante, Ruth. Sí, quiere yo. Eh, no tener un empleo tiene efectos negativos tanto sobre la salud física como sobre la salud mental. Por ejemplo, Barclay, Sacker y Claire 2004, muchos de los estudios que han analizado el impacto del empleo sobre la salud a largo plazo esto ya tenía una mala salud lo que dio lugar a un bajo rendimiento laboral y a su situación de desempleo el modelo de deriva o desplazamiento social eh, Dolly Fielding y Levy 1996 además los que se encuentran enfermos Ajá. ¿sí? según que les había hablado del modelo de desplazamiento social o sea de que sí bajas una categoría y eso uf, es algo muy muy este lacerante muy golpea mucho muy fuerte no nos quedan tres minutos qué más además los que se encuentran enfermos cuando pasan a estar desempleados o se ponen enfermos a corto plazo tienen pocas probabilidades de recuperar un empleo lo que significa que mala salud como causa puede ser espuria x sí no hay muy, no es tan concluyente pues, o sea, no, a ver si le, le, lo, logramos leer la última. No es tan, tan súper concluyente que que, que, que el desempleo genere eh, mala salud mental y física. O en general sí, en general sí, se sabe que sí. Pero hay muchas situaciones que no nos permiten saber en qué sentido va el asunto. Por ejemplo, la mala salud puede provocar un desempleo, ¿verdad? Hay gente que, que deja de trabajar porque pues, su salud es mala. O bien el, el, la gente desempleada no encuentra rápido un trabajo porque el hecho de estar desempleado le generó una mala salud. O sea que son variables muy difíciles de, de estar persiguiendo. Y luego, por si fuera poco en los cuestionarios, la gente miente porque no quiere, no quiere declarar. Que tiene mala salud porque luego no lo van a contratar, ¿no? Eh, pero bueno, un, de, un dato interesante es que la mujer, fíjense, en México gana 61,934 mil pesos en promedio eh, trimestral. O sea, 20.000 al mes. Y el hombre gana en promedio como 30,000, mil, mil pesos al mes trimestral. Estamos hablando de mujeres con, y, y hombres con posgrado, pero la mujer gana menos que el hombre. O sea, estamos hablando de una distancia de, de casi 50 mil pesos. O sea, se me hace a mí bastante. Y es que no se ha logrado erradicar la, la desigualdad en el eh, hombre-mujer. Sí, 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 se me hace bastante dinero, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Y hay muchas explicaciones, ¿verdad? O sea... ¿Por qué la gente le paga menos a una mujer? Bueno, el, el patrón, vamos a suponer, contrata a una mujer y, y bueno, la mujer tiene un niño. Entonces le dice, ah, pero tú tienes un niño. Entonces te voy a pagar menos porque vas a atender también a tu niño, ¿verdad? Entonces, este, y, y, y de, de repente vas a tener que ir, si está enfermo, pues te vas a quedar con él en, en la casa. En cambio, el hombre, pues, se, se, se le vale, pues, se, se desvincula. Chin, ya nos queda menos de un minuto. Esta la retomamos entonces mejor, antes de que nos saque Zoom. Y, y luego les explico más factores por qué la mujer gana menos dinero en México. Pero son 50 mil pesos menos, o sea, es un buen, con posgrado. O sea, una mujer con maestría o con doctorado, ¿no? Y respecto de un hombre. Este, Y vamos a, a despedirnos aquí. Nos vemos eh, el lunes. Este ya, eh, luego les mando las preguntas, eh, no se las he mandado las últimas. Eh, abrazos, saludos, hasta luego, bye. Gracias, profe, bye. Que Gracias, vaya profe. bien. Gracias. Bye. Profe. bye. Sí, nos Gracias, vemos. Bye. Hasta luego, bye.